Hacía mucho tiempo que no volvíamos a esta serie, la serie de las rutinas diarias de gente conocida. Empezamos con la rutina de Da Vinci, fuimos luego a la de Elon Musk, hemos tocado rutinas diarias como la de Nikola Tesla, como la de The Rock, como la de Jeff Bezos. Y hoy es un día muy especial, porque vamos a tratar la rutina diaria de nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo. ¡Sí! Cristiano Ronaldo, para los que no lo sepáis, es un jugador de fútbol profesional de 34 años, el cual ha llegado a la élite mundial, es de los mejores jugadores considerados de la historia. Y entre su palmarés, para tomo aquí apuntado, tiene 3 Premier Leagues, 2 League Cups, 2 Copas del Rey, 2 Ligas Españolas, 2 Supercopas de España, 1 Supercopa Italiana, 2 Ligas Italianas, 5 Champions, 1 Eurocopa con Portugal y 5 Balones de Oro. Balones de Oro, para que os hagáis una idea, se eligen cada año y es el mejor jugador de todo el mundo, ¿vale? Es un premio que se otorga así, al que es considerado el jugador más valioso de todo el mundo, pues es el Balón de Oro y ha ganado 5, nada más y nada menos. Y luego encima, como dato curioso, es el personaje público con más seguidores en Instagram. Así que eso es lo que vamos a hacer. En estos próximos días vamos a comprar lo que compra él, a comer lo que come él, vamos a entrenar como entrena él, vamos a sufrir como sufre él, para experimentar lo que vive Cristiano Ronaldo en un día, cómo nos afecta a nosotros en nuestro día a día y cómo lo podemos aplicar y sacarle el jugo a esta. Así que no me voy a enrollar más, hay muchas cosas que hacer. Lo primero de todo, tenemos que comprar toda esa comida que come él. Vamos a empezar con esto. Tenemos que comprar fuentes de proteína y de hidratos sobre todo. Por suerte en casa ya tengo pechugas, ya tengo embutido, tengo algunas cosas que ya podemos usar y poder usar como huevos, etcétera. Pero lo que nos hace falta comprar, por ejemplo, son cosas como, por ejemplo, algún tipo de yogur, algún tipo de fruta especial que no tenemos y que nos va a venir muy bien a la hora de comer las comidas que come Cristiano Ronaldo. Ok, chicos, estamos ya en el gimnasio, vamos a entrenar. Obviamente Cristiano Ronaldo hace diferentes formas de entrenamiento. Una de ellas, por ejemplo, como ya sabéis, es el fútbol, con su equipo de fútbol, hasta en la Juve. Y luego también entrena en el gimnasio. Entrena en el gimnasio unas 5 veces por semana, ¿vale? Los entrenamientos que hacen son entrenamientos de, como los que hacemos normalmente nosotros, de pesas, press banca y tal. Él hace cosas diferentes, obviamente orientados a hacerlo mejor en el partido de fútbol. Entonces, aquí he hecho un pequeño circuito, que ahora vais a ver por ejercicios. Lo que suelo hacer es entrenar por circuitos, según hizo un vídeo en Instagram cuando estuvo en la cuarentena explicando su entrenamiento, ¿vale? Obviamente hará diferentes partes de entrenamiento y diferentes formas. Pero bueno, vamos a hacer diferentes ejercicios. Esta rutina de entrenamientos la suele cambiar con alguna sesión de pilates y con alguna sesión de natación también, por añadirla ahí. Y nada, vamos a hacer los ejercicios. Esto es un circuito que normalmente se recomienda hacer entre 3-5 veces. Y las repeticiones, pues depende de cómo podáis, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a hacer 10 repeticiones de cada ejercicio para que lo veáis. Pero luego ya a partir de ahí vosotros elegís cuántas repeticiones vais a hacer mejor. Empezamos con el primer ejercicio, ¿ven? Saltos a la caja. Así ganamos explosividad en el salto. Yo nada más es simplemente saltar de un lado a otro. Y así lo hacemos en un momento, claro. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio, que van a ser zancadas. Esto lo hacemos pronto para entrenar el tren inferior, ¿vale? Vamos para allá. Ok, ahora vamos a pasar a las flexiones. Vamos a hacer 10 cerradas, 10 abiertas, ¿vale? Si queréis meter alguna variante más podéis hacerlo. Vamos allá. Y ahora pasamos al último ejercicio. Vamos a quedar esterilla. Vamos a hacer abdominales. Muy fácil. Vamos a hacer, ponernos así en esta posición de plancha. Vale, el objetivo es tocarse los hombros. Así que vamos para allá. Y ahí acaba el circuito. Ya sabéis, hacéis diferentes series, diferentes vueltas y ya, a medida que vosotros vayáis viendo, pues metís más o quitáis más. Estoy reventado.
Ok, vamos a hacer la comida ya después del entrenamiento. Cosas curiosas de Cristiano. Cristiano se basa su dieta en los carbohidratos y en las proteínas. Luego os enseñaré la compra que he hecho antes para que podáis ver todo, pero muy importante, ¿vale? Por ejemplo, hoy vamos a comer judías verdes por aquí, un poco de verdura. Y por aquí de segundo, una hamburguesa, ¿vale? Por una hamburguesa solo la carne, no hablo de una hamburguesa con el pan y todo. Simplemente la carne y la hamburguesa para coger esa proteína. Obviamente es mucho mejor la pechuga porque tiene menos grasa, pero bueno, tenemos la hamburguesa, no nos vamos a quejar, está súper buena y va a funcionar perfectamente igual. También otra cosa curiosa es que él no cocina ni con sal ni con aceite, así que con la propia grasa de la hamburguesa está haciéndose. Pero bueno, lo dicho, ahí lo tenéis y vamos a cocinar esto y pasamos a comer. ¿Todo bien? ¿Te olvidas de los papeles? Vale, chicos, hora de merendar. No sé si os lo he dicho antes, pero Cristian hace 6 comidas al día. Esto lo hace por temas de acelerar el metabolismo. Y bueno, otras cosas más específicas que tampoco hace falta encontraros aquí porque no es de tanta importancia. La idea es lo que os he dicho antes, la importancia de los alimentos, lo que come. Come mucha fruta, ¿vale? Aquí, por ejemplo, para que veáis mi merienda, va a ser estas moras con estas frambuesas para mezclarlo con un yogur de proteínas que os voy a enseñar aquí ahora mismo. Este yogur de proteína, que para los que no lo sepáis cuál es, está en el mercado, es una maravilla, que solo tiene 64 calorías de 10 gramos de proteína. Lo voy a mezclar con este bol y va a estar brutal. Vale, y bueno, para acabar el día ya simplemente recogemos las últimas cosas, ponemos la alarma y nos preparamos para irnos a dormir, porque mañana va a tocar el entrenamiento de fútbol, vamos a tener que despertar pronto y vamos a tener que darle caña para rendir realmente como rinde Cristiano Ronaldo. Ok, chicos, estamos aquí, nos hemos bajado a las 8 y 19 de la mañana para jugar un poco a fútbol. Obviamente no va a ser un entrenamiento como Cristiano Ronaldo, simplemente he bajado para ver si hacer algún reto como el del larguero o algo del estilo. De todas formas, os voy a decir una cosa. Si este vídeo es muy apoyado, es decir, llega a más de 5.000 likes, ¿vale? Me comprometo a lo que veáis este vídeo, a ir a un campo de fútbol 11 con césped artificial y ir con unos amigos y echarnos ahí unos retos de fútbol y pasárnoslo muy bien. Así que nada, si queréis ese vídeo, 5.000 likes y ahí lo tenéis. Vamos a intentar darle ese larguero y así veis un poco mis skills. Hemos superado la prueba del larguero. Vamos a subir el nivel, a ver si lo conseguimos. De lado a lado de campo, darle al larguero. Vamos a ver. He superado la apuesta, ya no le daba al larguero, le daba la cruceta. Si quieres ver un día de fútbol con el Notolia Student y traigo amigos y hacemos un reto de larguero, hacemos retos de fútbol diferentes, penaltis, lo que sea, apoyad un montón este vídeo que llega a 5.000 likes y lo hacemos. Y bueno, como post-entrenamiento, entre comillas, ¿vale? Como primera comida del día, que lo he hecho en ayunas porque estábamos muy pronto. Batido de proteínas, ¿por qué? Porque es una forma más filtrada de meter la proteína. Ya os digo siempre que el batido de proteínas no es esteroides, no pasa nada por beber batidos de proteínas. Es simplemente para ayudar a nuestros objetivos de aporte de proteínas diario, ¿vale? No hay nada más. Es como si te comieras lo que equivale esto de proteínas en pechugas y ya está. Y quitarás pues los demás alimentos porque esto simplemente está hecho en un laboratorio y está hecho para que sea simplemente proteína. Nada más que eso, con leche. Y luego me voy a comer una manzana porque él come muchas piezas de fruta, como 3 o 4 al día. Así que después de esto, después del batido, vamos a comernos la pieza de manzana para meter esas vitaminas. Ok, chicos, estamos ya aquí en la piscina y el agua está... Bueno, está bien, pero un poco fría, así que vamos a ducharnos primero antes de entrar y nos metemos. Vamos a hacer largos, unas 3 series, 4 series de 10 largos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y eso, vamos a darle caña, a ver qué tal sale. Por cierto, me olvidé las gafas de bucear, no las encontraba, así que va a ser más incómodo de lo que esperaba. Puede que no sea lo mejor hacer esto y jugársela tanto, pero bueno, está saliendo bien, así que... Vale, chicos, la parte del pecho es la peor con diferencia, así que nada, vamos a empezar ya con los larguitos y vamos a darle caña a esto.
Primero dos largos realizados. Vamos a seguir así hasta 10 y haremos así 3 series. Let's go. La verdad que es horrible nadar sin gafas, porque soy de los que no me gusta mirar debajo del agua sin gafas y me está costando mucho saber dónde estoy y cuándo me falta para llegar a la pared. Bueno, y vamos a acabar el vídeo donde lo empezamos, en mi cuarto. Deciros, chicos, eso, que la rutina de Cristiano Ronaldo tiene muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero como todas rutinas, están orientadas en su contexto, ¿vale? En lo que él quiere conseguir. Obviamente él es un futbolista profesional, él quiere conseguir un resultado a nivel de físico, a nivel de velocidad, a nivel de resultados, básicamente. Es diferente cada contexto. Lo que os voy a decir una cosa, que es primordial. Si estás aplicando cualquier disciplina, ¿vale? Y esto ya no es solo, es una conclusión que he sacado yo, ya no solo en el mundo de la salud, sino en cualquier mundo. Si estás haciendo una cosa, no solo te centras en aprender de esa cosa, céntrate en eso y en todas las cosas que rodean a esa actividad que puedan hacerte mejor profesional en ese área, ¿vale? Por ejemplo, Cristiano no solo entrenaba fútbol, también entrena pesas, también entrena otras cosas, también seguramente hago muchos ejercicios mentales. ¿Por qué? Porque requiere más cosas que no solo sea darle patadas a un balón, ¿vale? Entonces, ya solo con eso puedes aplicar a cualquier mundo, al mundo de la empresa, al mundo de los estudios, a cualquier cosa que te va a beneficiar saber de otras áreas diferentes que no sea directamente esa. Esto es como conclusión general. Luego, por lo demás, la rutina es llevable, se puede hacer, pero lo que te exige es mucha disciplina a nivel de comidas, mucha disciplina a nivel de entrenamientos. Seguramente vas a conseguir grandes resultados. Así que la tenéis, chicos. Ponedme por los comentarios abajo de quién queréis que haga la próxima rutina diaria. No me voy a enrollar más. Muchísimas gracias por estar todos aquí. Seguidme en Instagram, seguid a la red social del movimiento Lotto Student. Cada vez somos más, cada vez somos más gente la que se une a este movimiento, de gente que piensa diferente, de estudiantes que aprovechan el tiempo y que son inconformistas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Hasta entonces, os vigilo y hacer el cambio. Adiós.